Hola amigos, ya estamos conectados, ¿no? Bienvenidos a Soluciones Tecnológicas. Hoy aprenderemos a manipular el sistema operativo con el teclado. Anteriormente hicimos un video sobre cómo solucionar el problema cuando la computadora no te reconoce el mouse. Y este ejemplo lo hicimos en una laptop y tuvimos la oportunidad de mover el mouse con el touch que tiene el. Claro, cuando el touch que tiene la laptop. Y tuvimos unas preguntas, por ejemplo, cuánto tarda la actualización de los drivers. Entonces, esto va a depender mucho del internet que tengas. Pero la pregunta que más me llamó la atención es esta de acá. Pero cómo se supone que haré el procedimiento sin el mouse? Claro, es una pregunta bien lógica. Si tienes una computadora de mesa y tu mouse no te funciona, ¿cómo vas a mover el mouse para irte a actualizar los drivers? Para esto siempre hay una solución. Y lógicamente se encuentra una respuesta. Tenemos un suscriptor que dice que ha utilizado las teclas para manejar el sistema operativo. Entonces, esta respuesta es bien lógica, ¿no? Si tu mouse no te funciona, entonces utilizo las teclas para poder manipular el sistema operativo. Bien, en este ejemplo, entonces vamos a manipular el sistema operativo con el teclado para resolver este problema. Para esto voy a utilizar la tecla Tab para empezar, ¿ya? Presiono la tecla Tab. Y me empieza a seleccionar, ¿no? Empieza, por ejemplo, por la papelera de reciclaje. Nuevamente le hago clic, digo, le hago presiono la tecla Tab y me manda al icono del menú de Windows. Y con el teclado Intro o Enter abro esta ventana, ¿no? Donde están las herramientas de Windows. Y con la tecla Escape cierro esa ventana. Entonces, para este procedimiento vamos a hacerlo rápido. Vamos a hacer este ejemplo de actualizar los drivers, ¿ya? En este caso, cuando el mouse no funciona es porque le falta actualizar los drivers. Muy aparte de que tu mouse realmente esté físicamente dañado, ya tendrías que cambiar el mouse. Pero si tu mouse está físicamente bien, reconoce la computadora, prende las luces de tu mouse, ¿no? El mouse óptico, entonces necesariamente es una falla de software. Para empezar, vamos a presionar la tecla Windows más E. Ya nos va a abrir una ventana donde vamos a explorar los archivos, pero nosotros vamos a irnos a la opción de este equipo. Vamos a presionar la tecla Tab. Ya, vamos a buscar en dónde va a iniciar. Ya está, ahorita nos ha llevado a herramientas de búsqueda, luego a la opción de acceso rápido. En esta columna vamos a utilizar las cuatro teclas de las flechas, para arriba, para abajo, para izquierda, para derecha, como se muestra acá en la imagen, ahí. Entonces, con esto yo voy a dirigirme a la parte de abajo donde dice este equipo. Ya, seleccionando esta opción, vamos a presionar la tecla, esta tecla aquí, que contiene una flechita ahí, como se muestra en esta imagen. Vamos a presionar esta tecla. Presionamos esta tecla y me abre una pequeña ventana donde yo puedo seleccionar varias opciones, ¿no? Pero nosotros vamos a ir a propiedades, vamos a irnos a propiedades, presionando la tecla, el teclado para abajo, ¿ya? El teclado de las flechas, ¿ya? Para abajo, y voy a seleccionar propiedades, presiono Enter y me va a abrir, ya tengo la ventana donde se ubica las características del sistema y algunas opciones. Vamos a seleccionar administrador de dispositivos, presionando siempre la tecla Tab. Vamos a buscar en qué parte está. Por ejemplo, ahorita he presionado la tecla Tab
y me está remarcando la opción de donde me indica que Windows está activado. Nuevamente presiono y se dirige a cambiar la clave de producto ahí. Presiono nuevamente y empiezo a buscar dónde está el teclado, dónde está el teclado. Ya está. Entonces ya tengo ya tengo seleccionada esta columna donde dice ventana principal del panel de control. Ahí con las flechas selecciono administrador de dispositivos, presiono Enter y me va a abrir esta ventana, ¿no? Donde se iba a actualizar los drivers. Con la tecla Tab, nuevamente siempre vamos a iniciar con la tecla Tab y me va a remarcar, ¿no? Las flechas bajo para abajo y teníamos que ir a controlador de bus de serie universal. En este, para desplazar lo que contiene esta opción, vamos a presionar la tecla más y ahí tenemos seleccionado, perdón, tenemos las diferentes opciones, ¿ya? Para los drivers. Nosotros sí vamos a seleccionar el primero. Ahí selecciono y tenemos que ir a la opción controladores en esta ventana. Presiono nuevamente la tecla Tab y ya tengo seleccionada en el botón aceptor. Pero nosotros no queremos esta opción, tampoco cancelar. Y si ya me remarca la opción de general, entonces ahí en esa barra ya puedo seleccionar las demás opciones como energía, opciones avanzadas y controladores. Le hago clic en controladores y con la flecha, digo, perdón, con la tecla Tab, de abajo abajo, ¿no? Y abajo las demás opciones, donde dice detalles de controlador y actualizar controlador. Con la tecla Tab nuevamente, presiono Enter, ya tengo esta opción, ya me abre esta opción y vamos a buscar a ver, esta opción, claro, con la tecla Tab, movemos nuevamente. Pero vamos a seleccionar la primera opción y va a buscar actualización del driver para los dispositivos USB, en este caso el mouse. Es necesario que tengas internet para buscar actualizaciones. Ya está. Entonces, en el anterior video hemos indicado que sí, te había mostrado que ya tiene instalado los mejores drivers. A pesar de que tienes estos errores, siempre te he mostrado esta ventana. Por eso nosotros íbamos a ir a esta opción donde dice buscar controladores actualizados en Windows 10. En esta opción seleccionando con Tab, siempre con el Tab, con la tecla Tab, vamos a seleccionar buscar controladores actualizados en Windows 10. Presiono Enter y me va a abrir una ventana de Windows 10. En esta opción donde dice todo está actualizado, ahí cuando tu mouse no te reconoce la computadora, acá debería aparecer un error que hay una actualización pendiente por descargar. Con la tecla Tab nuevamente, por ejemplo, puedes manipular las opciones, ¿no? Y con las flechas, dependiendo en qué columna estés, puedes bajar para abajo o seleccionar arriba las demás opciones. Ahora estoy en la columna donde dice Windows Update, ahí con las teclas. Ahí no funcionan las teclas de flechas, pero el botón Tab sí puede seleccionar, ¿no? Otra columna de igual manera. Listo. Entonces, en este caso sería, presionaríamos buscar controlador para esto, ¿no? Entonces, esta sería una de las maneras más accesibles de manejar el sistema operativo con el teclado. Recuerden que anteriormente, cuando la computadora se estaba inventando, todavía no estaba el mouse. Solo se manejaba con el teclado o con algunas teclas para manipular el sistema operativo. Entonces, con esta forma estaríamos solucionando este problema de que si tú tienes un mouse y lo enchufas, casualmente estaba funcionando un tiempo, después de un tiempo ya no te funciona. Entonces, es un problema de driver, ¿ya? Pero si por ejemplo tu mouse está siempre defectuoso, ya sea malogrado, entonces no va a ser un problema de driver, tienes que cambiar necesariamente el mouse. Y a ver, ¿qué más podemos hacer con esto? Listo, con esto entonces estaría solucionando ese problema con los teclados.
Y hay otra pregunta que estaba acá, donde decía, si no me reconoce ni el mouse, por ejemplo, esta pregunta de J Colombia, decía, si no me reconoce el mouse ni el teclado, ¿cómo hago para el procedimiento? Pero primero tienes que fijarte si realmente, si anteriormente tu mouse estaba funcionando. O sea, anteriormente cuando tu computadora estaba, me refiero a que si tu teclado y tu mouse estaba funcionando. Si por cosas de la vida no funciona el teclado ni el mouse, entonces yo pienso que ya sería un problema de hardware. Tendrías que ver las entradas, el voltaje, la salida de voltaje a tu teclado, la salida de voltaje a tu mouse, o simplemente ya tendrías que ver la parte de la placa, ¿no? Tendrías que tal vez reiniciar la BIOS, reiniciar la BIOS o restaurar la BIOS, ¿no? Hacer ese tipo de pruebas, pero ya sería un problema de hardware si no te reconoce el teclado ni el mouse. Pero si es que te prende las luces del teclado o las luces del mouse, siempre va a ser un problema de driver. Si no te prende los LEDs que tiene el teclado y los LEDs que tiene el mouse, entonces imagino que primero deberías descartar fallas, deberías de cambiar otro teclado y otro mouse. Si no funciona así, entonces problemas de hardware, tendrías que ver tendrías que ver la BIOS, la placa, ¿no? Como te digo, tendrías que reiniciar, restaurar. Bien amigos, entonces esto es todo para este video. Espero, a ver, espero que con esto hayan despejado algunas dudas. Y espero que les haya servido este video. Hasta la próxima.